creo que la complejidad más grande que ha habido es que un par de cosas del día solo las podíamos hacer una vez. Que una era la llegada del carro a la zona, que es una zona en la que no hay mucho tránsito, entonces solo podíamos entrar una vez, si no íbamos a dejar huellas y íbamos a delatar que hemos estado ahí. Y claro, el apoyo, obviamente, de Chino Ludi, que es la persona encargada de los efectos, que te va indicando técnicamente qué se puede hacer y qué puede salir mejor. Planteas los planos y toda la secuencia la diseñas junto con el efectista de acuerdo a los medios que se tiene para que el efecto sea lo mejor posible. Aquí estamos, arrancando Luz de Luna 3. La temporada anterior terminamos en una escena cumbre de mi personaje disparándole a quien es su padre, aunque él no lo quiera aceptar. Entonces el personaje estaba en un estado emocional bastante límite, por decirlo así, ¿no? Entonces viene hasta acá para deshacerse del auto y estamos a punto de explotarlo. Ya le echamos gasolina y hemos guardado lo mejor para el final. Se viene la explosión, así que estamos todos muy conectados, muy concentrados. Ha sido un día muy productivo de chamba. Yo muy contento, personalmente estoy muy emocionado por hacer esta escena, este tipo de escenas me encantan. Así que bravazo, pero ahí vamos, tienen que verla.